¿Qué pasa, gallos? Otra vez en Stellenbosch, ¿eh? Hicimos el stage aquí, en la casita, con los single tracks, aclimatación a Sudáfrica. Y ya falta 2 días para acabar esta Cape, etapa reina, 100 kilómetros, 2.800 metros de desnivel, etapa brutal. Llegando a meta, pidiendo la hora, ¿eh? Salida un poco rápida, Alex iba adelante y un poco detrás. Después nos hemos juntado y ya hemos trabajado ahí en conjunto. Había una zona de caminar que ha sido brutal, o sea, 1 kilómetro caminando. No sé si era porque era parque natural o era tan peligroso que eso patinaba en unos rocones de locos. Y luego ya terreno más llevadero, donde ahí hacemos buen equipo y hacemos mucha vía. Hemos sido muy rápido y el final nos ha costado. La llegada de Stellenbosch, veíamos las montañas y pues que venga bucle para arriba, íbamos viñedo arriba, viñedo abajo. Y se ha hecho pelota, ¿eh? Ha sido muy larga, nos hemos estado 5 horas o más y se ha hecho duro, ¿eh? Las patas pesan, pero estamos súper contentos. Vamos el 29 la General UCI, así que para mí, por ahora estoy perdiendo la apuesta y ojalá la pierda, porque yo pensaba que teníamos muchas llenas detrás, pero parece que Alex tiene razón. Ahora está destrozado, pero es que no ha trabajado el fondo porque al final es motorista, tiene mucho viaje y tal, y está haciendo para mí un super carrerón. Me está sorprendiendo y creo que está sorprendiendo a todo el mundo, porque vamos con ciclistas de verdad, ¿no? Que solo se dedican a esto. Y nada, yo personalmente súper feliz de esta experiencia, de poder ayudar a Aleix a que haga un carrerón. Y muy bien, estoy contento, cansado también, porque los kilómetros pesan a todo el mundo. Pero esto es el ciclismo, tío, somos gladiadores, ¿no? ¡Pam! Y aquí Teletienda Zugasti dando regalitos, ¿eh? Sobre todo, el leopardito sigue a la venta en la web de Orbea, pam, 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 que es muy guapo. Así que ya sabéis, el que le guste el leopardo, visita la web de Orbea. Y después, como no, hay regalito, tío, regalito. Esta vez la gente de Fox parece que ha hecho un pack muy guapo de merchandising, que hay gorra, camiseta, etcétera. Así que el que quiera llevarse un pack de Fox, el comentario más original, desde Mayavia, Ander y compañía van a decir, este, se envía el tema, tío. Así que sobre todo, hay que suscribirse al canal de Orbea, ¿eh? También, siempre pidiendo, tío. Es que me vais a pillar manía, tío. Las duchas de la Cape son mejores que las de casa, tío. Y eso que hoy estoy en la ducha de la tienda de campaña. Caravana al palco, ¿eh? Que tenemos unas duchas VIP y Zugasti aquí. Lo que es, tío. Y tiene algo la Cape en los servicios, tío. Aparte del carrerón, que es espectacular en el montaje, tío. Todo lo que es la zona de meta, todo lo que es el campamento, es acojonante. Servicio de lavandería, tienes un hospital aquí permanente, tienes lavabos, tienes para lavar la ropa. O sea, unos servicios brutales, tío. Esto no existe, tío. Mira, pues si la peña aquí para cambiarse. Esto es acojonante, tío, servicio de masaje, o sea, es brutal. Y no es tan caro, tío, la gente dice, no, la Cape es de ricos. A ver, es una pasta, pero para el servicio que te dan, cuidado, ¿eh? Y no soy embajador de la Cape, que nosotros venimos aquí pagando, tío. Bueno, no, ducha rápida, que hay que cuidar el agua, que a veces me han pegado la bulla por gastar agua. Así sí, que 90 segundos, ¿no? 90 segundos de ducha, tío. Lo que yo hago es me meto, enjuago y reposo, ¿sabes? Ahí. Así que 90 segundos de... Hace un calorazo aquí, tío. 90 segundos de agua, tío. 6 de planes, tío. Vamos. Me gusta, tío, ponerme al lado de los morenos, tío. Que me mola, tío. Me mola el United Colors, tío. Y sobre todo, que la gente pregunta, tema enfermedades, tío. El tema es el siguiente, 8 días de carrera, el cuerpo está al límite, las defensas bajan un montón, es un cambio de continente y las bacterias no son las mismas, tío. Entonces, sobre todo, hay que tener mucho cuidado con el agua, siempre agua embotellada. Hay que tener mucho cuidado con las ensaladas, todo lo que haya pasado por un grifo de aquí, tener mucho cuidado. Y sobre todo en carrera, tío, los bidones, cuando pasas de un charco, el primer trago fuera y boca cerrada en los charcos, tío, porque está lleno de bacterias esto y la gente cae como moscas. Eso sí, nosotros somos ratas, tío, vemos agua en los charcos, no nos pilla nada, tío, nada, agua de los charcos, tío. Se decía al Puri el otro día, tío, que si yo bajo aquí al charco y lo veo, ¿y qué pasa?
Que yo nada, cuando llego ya chupo el suelo, tío. Lo primero que hago cuando bajo el avión, chupo el suelo para que el cuerpo se haya acostumbrado donde está, tío. Que si no, hay que ponerse enfermo, tío. Somos, a ver, rápido, 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 no vamos. Ganar no ganaremos, pero enfermos tampoco nos vamos a poner, ¿eh? ¡Opa! Y la zona de campamentos, hay como tres zonas. Una de las tiendas rojas, que están en el pack de inscripción de la Cape. Después está la zona de caravanas de los pros un poco. Y después hay como un village aparte, que yo le llamo el Bronx, que es donde hay una batalla ahí que flipas, que donde está más que bici, el budita y toda la mandanga. Aquí es todo césped, tío. Esto parece el Camp Nou, tío. Es que flipas, tío. Todo cuidado, alfombra, tío. Si puedes ir descalzo por aquí. Y todo marcado, tío. Todo señalizado. Los sudafricanos, si tienen algo, es que son cuadriculados, loco, tío. Aquí no hay nada al azar. Tú a la que sales un poco de la norma, fuera, al palco. O sea, no, pero es que no, pero es que no. Si la norma es A, es A. Y si es B, es B. Nosotros estamos en la zona VIP, tío. VIP, tío. Pa. Siempre está el rico y el pobre, tío. Yo siempre soy el pobre, tío. Me está grabando recursos del suavizante, de... A leche se lo hacen todo y yo, pues, me voy buscando la vida, tío. Balanza arriba, balanza abajo, tío. A mí siempre me toca abajo, tío. Y aquí los amigos de Mérida, tío. Los vecinos de Mérida, tío. Estos de Mérida son el equipo de Purito y Hermida, son alemanes, tío. Son vecinos, tío. Compartimos carpa y todo, tío. ¿Cómo nos cuidan? Olariaga, te quiero aquí, ¿eh? Mallavia en la Cape. ¡Pam! Capos, y ya estamos aquí en la caravana de amor, tío. Ya estamos en casa. Aleix descansando y aquí produciendo. Y además, os voy a enseñar una cosa muy guapa. Cuando el corredor llega a meta, se mete a un túnel lo primero. Hay unos amiguetes, tío, que te traen unos paños húmedos y te limpian todo, te saludan, o sea, son brutales. Y te dan un pack de comidita. Hoy he pillado couscous, he pillado aquí unos snacks, más couscous, batidos de proteína, ensaladas. Flipas, tapada guapa. A ver, seamos sinceros, ¿hay que amortizar la inscripción o no? Claro.